amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Encuentro con Sport TV. Nos volvemos a reencontrar después de 15 días, después de un fin de semana en el que tenemos un polideportivo para mostrarles. La semana pasada las condiciones climáticas por allí no permitieron realizar muchas actividades, pero en este fin de semana sí, y allí estuvo trabajando el equipo de Sport Producciones con César Fernández a la cabeza, Nico y Coco trabajando también durante toda la semana para que ustedes tengan el excelente programa. Hoy realmente un polideportivo, como le encanta hacer al equipo deportivo de Sport Producciones. Nico, ¿cómo te va? Bienvenido nuevamente a Sport TV. ¿Cómo estás, Diego? El saludo para vos y para toda la audiencia. Un buen programa el día de hoy, variado. Hoy tenemos un variado programa. Tenemos rugby, tenemos karate, tenemos el fútbol, obviamente. Y lo vamos a empezar a compartir de esta manera. En la semana, Mino Villángela, uno de los hijos predilectos de la misma, por allí el emblema en cuanto a fútbol, que es Jonathan Bay, hombre que surgió de nuestra localidad, fue a Córdoba, de Córdoba emigró al fútbol grande y la semana anterior logró su segundo ascenso a la divisional mayor del fútbol. Ya lo logró con Talleres de Córdoba y ahora lo volvió a lograr con Central Norte de Santiago del Estero y en la semana. Primero, entre la Comisión Directiva de Deportivo Español, se le brindó un homenaje, un reconocimiento, una cena íntima, pero agasajándolo. Y después, el miércoles por la tarde, en la oportunidad de que esté trabajando en la Escuela de Fútbol de las Divisiones Formativas del Club Deportivo Español, se lo reconoció o se le rindió un homenaje a Bay. Poniéndole el nombre, denominando a la Escuela de Fútbol Deportivo Español con su nombre, Jonathan Bay, entendiendo que hizo las divisiones formativas. Jonah arrancó en la escuela del barrio 90 Viviendas, después pasó a Deportivo Español y la gente de Deportivo Español lo utiliza para o pone su nombre a la escuelita de fútbol, que por allí está bueno que se lo reconozca de esta forma. Y pongan su nombre en la escuelita de fútbol de Deportivo Español. Vemos lo que pasaba el miércoles por la tarde en la presentación de este hecho que sucedía. Llegó el... Gracias por tomarse un tiempo y estar acá compartiendo este momento con nosotros, con el negro, como le digo yo. Yo creo que pocas veces se hace algo tan merecido como esto. Este humilde gesto de nosotros hacia él es porque es más que merecido por lo que se ganó. Yo digo que siempre es más fácil felicitarlo, o la mayoría lo felicitará por los ascensos, por lo que es hoy como profesional. Sin embargo, para mí, yo personalmente lo que más destaco es el Jonah, que siempre viene y no pierde esa humildad, sigue siendo el de siempre. Y eso la verdad que no se consigue en muchos lugares y por eso surgió esto. Les cuento un poquito que el motivo del por qué estamos acá es porque decidimos formalizar la escuelita Jonathan Bay. A partir de hoy queda oficializada y ya el día de mañana jugará su primer partido en el predio Carlos Gardel, la escuelita Jonathan Bay, que son los nenes de 4, 5, 6 años que están ahí, los más chiquititos. Ellos todavía no representan al club. Ellos no representan al club justamente por la edad. Nosotros buscamos que den sus primeros pasitos hasta que salten a lo que es divisiones inferiores. Los tenemos acá, entonces como no participan del torneo Foch, van a llevar el nombre de la escuelita que vamos a dejar oficializada hoy. Así que bueno, básicamente eso. No sé, le doy la palabra un segundo a Jonah, porque creo que por ahí nosotros lo que buscamos es que él también le deje su enseñanza. Él fue uno más como cualquiera de ellos, se lo dije ayer, inclusive a los más grandes. Yo no sé si muchos sabrán, Jonah llegó a jugar acá en tercera división, por ahí muchos no lo saben. Y con lo difícil que era jugar antes en tercera, él jugó en tercera, no es que hizo simplemente divisiones inferiores. Estuvo un pasito de primera, que por suerte no llegó, pero no llegó porque se tuvo que ir para algo mucho más grande. Así que dejarle esa enseñanza a los chicos principalmente, que los sueños están
para llevarlos adelante siempre y si no, morir en el intento, pero meterle para adelante porque acá tenemos un ejemplo de superación que hoy a nosotros nos llena de orgullo. Nero. Bueno, buenas tardes. La verdad que, primero, antes que nada, muchas gracias por venir y por el reconocimiento. La verdad que uno se llena de emoción, más allá de uno haber estado en este club y compartido un montón de cosas de chico. Por ahí no me tocó jugar en, como decía Dani, en primera división, pero he pasado un montón de cosas difíciles, lindas, recuerdos divinos acá en esta cancha. Y la verdad que estoy eternamente agradecido por el reconocimiento que me dan. No tengo palabras, no me alcanza la palabra de agradecimiento. A mí me tocó ahí a Córdoba de tan chico, iba a cumplir 15 años. Me voy, no me toca jugar en primera división. Pero bueno, me fui en busca de un sueño que se veía tan lejos, pero era un sueño tan lindo que gracias a Dios hoy lo estoy cumpliendo. Me cumplieron muchos objetivos que era poder jugar en una primera de un club grande o un club mediano. Toda la suerte y hoy me toca estar en primera división, poder ascender hace dos semanas, una semana y media. Ojalá que me toque ese desafío de jugar en primera división del fútbol argentino, que es lo más lindo que hay. Pero atrás de todo esto he pasado un momento muy difícil, estar lejos de la familia, amigos, me he perdido un montón de cosas que me han dado enseñanza y hoy se está dando los frutos. La verdad que hoy lo estoy disfrutando al máximo, por ahí lo tengo, quisiera que estén todos cerca mío, pero por ahí la distancia no se puede, pero me hacen llegar el apoyo en las redes sociales, la verdad que uno le llega, así que eso es muy importante para mí. También tengo familiares más cerca, Mara la conozco de que tenía 8 años, ideal. Así que a Dani también, de chico acá en el club, he entrenado con él, por eso estoy eternamente agradecido, por ahí no me salen algunas palabras, pero bueno, me tocó ir de chico, he pasado por ahí este año, recién, el año pasado, mi familia se enteró. He pasado hambre, frío, calor, un montón de cosas que me dejó una enseñanza muy linda. Como le digo, estoy disfrutando de esto que es algo muy lindo, el fútbol. Que el fútbol por ahí, con esfuerzo, y los chicos más grandes también, se puede llegar a un montón de cosas. He dejado de lado, como le digo, mi familia, mis amigos, cumpleaños. Gracias al fútbol. Bueno, hoy se terminan los frutos. También quiero agradecer por ahí estar mi señora, que vino conmigo, que me acompañó desde muy chico. Por ahí uno todavía no estaba jugando en un equipo en primera división y necesitaba también algunas cosas, un apoyo. Ella siempre estuvo, mi familia también. Así que, muchas gracias por haber venido. Ojalá que algún día podamos enfrentar a algunos chicos o poder estar cerca con unos chicos. El fútbol es muy lindo y algo que yo hoy lo estoy disfrutando. Así que muchas gracias por haber venido y gracias. Que sea así, que cada vez que venga, cualquier cosa que tenga que hacer, el club está abierto para todo lo que necesite él y su familia. Gracias a todos. Nuestro recorrido comienza en 1991, cuando un joven profesional decide emprender un gran proyecto, apostando al crecimiento no solo de una localidad, sino de una región. Nos caracteriza la atención personalizada que brindamos a nuestros clientes. Contamos con una gran variedad de productos para tu bienestar, con un excelente equilibrio entre calidad y precios. También llegamos a vos con nuestro servicio de Telefarma y otras prestaciones que nos acercan a nuestros clientes y sus hogares.
En estos 25 años, descubrimos que somos aquellos que, como vos, buscan vivir mejor, superarse y ayudar al otro. Logramos estar presentes en la historia de quienes nos visitan día a día. Somos cuidados, bienestar personal, somos salud, somos Farmacias Pollini. 25 años en el corazón de su familia. El millonario bingo show navideño del Club Comercio de Santa Silvina, Chaco. Este año, con más de 40 millones de pesos en premios. Adquirilo y ganá con el millonario bingo show navideño del Club Comercio de Santa Silvina, Chaco, líder en la región. Teléfono 037-35-492-725. Facebook Deportivo Comercio. Así estaba lo que pasaba con en la semana pasada el Deportivo Español tras lo que decíamos, ¿no? Era Central Córdoba de Santiago del Estero, no Central Norte, vale la aclaración por parte de Nico. Central Córdoba de Santiago del Estero logró el ascenso. Y ahora vamos a escuchar y hablar con Jonathan Maguire. Los chicos hablaron, hizo un balance de su año, de lo que significó este nuevo ascenso, y él nos cuenta sobre esto y qué será de su futuro. Felicidades por este reconocimiento, ayer la cena, ahora esto, ¿qué sensaciones tenés? La verdad que es algo emocionante esto, la verdad que no me lo esperaba. Yo esperaba un día con mi familia, tranquilo, y me encuentro con esto, es algo muy emocionante, la verdad que muy contento. Bueno, y ahora contanos, ¿es oficial? ¿Vas a seguir jugando para Central Córdoba, de Santiago del Estero? ¿Es oficial? ¿Seguís en el plantel profesional? Sí, mira, salió en las redes sociales, yo no tenía nada comunicado conmigo, no han hablado. Ahora hace un día me comunicaron que querían que siga. Por ahí uno está esperando si sale algo también ahí más importante, lo tiene ahí. Pero muy contento que el club, que el cuerpo técnico quiera contar conmigo, eso es muy... muy lindo, porque uno trató de jugar todos los partidos, de tratar a lo mejor y bueno, uno está tranquilo y disfrutando los días que me quedan. ¿Y de este ascenso qué tiene de particular con los demás, con el de Talleres? Mucho, porque hoy me toca más de cerca, soy un poco más protagonista, pude jugar casi todos los partidos y bueno, me tocó jugar una final adentro en la cancha. Como te digo, es algo histórico para Santiago, le dimos una alegría hace 48 años que no juega en primera división y bueno, nosotros hoy le dimos una alegría que yo creo que la gente de Santiago no se lo esperaba. Uh-huh. Y bueno, nosotros se lo pudimos dar y fue la verdad que fue una locura en Santiago. Bueno, ¿y qué mensaje le da a los chicos que te ven ahora? Estamos viendo todo como un... vos sos el reflejo de ellos, quizás algún día quieran ser como vos. ¿Qué mensaje le das? No. O a la familia. Que entrenen, que se cuiden, que por ahí te puedes perder un montón de cosas, familiar, cumpleaños, como yo, vino tu hermano también, se han perdido cumpleaños. Sí, de todo. De todo, y por ahí por el fútbol le dejó un montón de cosas y hoy en día se está reflejando, estoy disfrutando. El esfuerzo que hice, la verdad que estoy tranquilo y la gente tiene que estar, mandar a los chicos a entrenar, que el fútbol es lo más lindo que hay, más allá que tienen que estudiar, el fútbol es lo más lindo que un niño quiere, con responsabilidad, con sacrificio puede llegar muy lejos, la verdad que por ahí a mí no me sobraba nada, en la realidad, pero yo le metía muchas ganas y no me perdía un entrenamiento, acá en Sportivo venía, y me quedaba yo era sexta hasta primera división, me quedaba como 4 horas en el club y entrenaba y después me tocó ir a Córdoba y pasamos un montón de cosas, ahí como dije, hacía un montón de cosas, pero el sacrificio hoy se ve los frutos, ¿no? Bueno, Dona, muchas gracias y éxito para lo que se viene. Dale, muchas gracias. Dale. Oficialmente. Ladies and gentlemen. Mariest. Un complemento justo hace que todo combine a la perfección. Mariest, calzado y marroquinería.
nuevas tendencias de moda y los clásicos de siempre, con la calidad única, Mary Est. En Villa Ángela, 25 de mayo 822, en Coronel Dugrati, San Martín 158. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Calzado y marroquinería Mary Est. Ahí estaba la palabra de John Abay haciendo, como dijo Diego, el balance de su año y cómo va a continuar su carrera. Ahora nos vamos a meter en una de las artes marciales que se realiza en la ciudad de Villa Ángela. El karate ha sido unificado y ahora simplemente tiene la denominación de karate. Uno de los históricos, el profesor Juan Carlos Turián, estuvo trabajando el fin de semana en un torneo y también en la modalidad de Juegos Evita, tratando de encaminar a un provincial que se va a realizar de la disciplina. Con él estuvo hablando César Fernández el fin de semana. Arrancaron los Evita en lo que es la parte de Villa Ángela con las distintas categorías. Sí, nosotros estamos aprovechando este torneo que hicimos con la Escuela Turicán. Y estamos promocionando justamente los Juegos Evita en la parte de karate. Y bueno, hemos tenido dos hermosas categorías con bastante afluencia de niñas y niños de 13, 14, 15 años. Así que creo que este año, en esta promoción que estamos haciendo, vemos resultados muy importantes y que van a ser importantes para las provinciales que vamos a tener próximamente en julio o agosto. Para los Juegos de Vista finales. Personalmente tengo acompañando hace mucho tiempo, Juan Carlos, con cada uno de los torneos que se organizan y demás, pero hoy me sorprende la cantidad de concurrentes, tanto de alumnos como de padres que hay acá en el Zoom de la 140. Mira, gracias a Dios, nosotros que estamos trabajando actualmente con el área de deporte, tenemos la escuela municipal y sí, muchos chicos vienen, demasiados chicos, ojalá que sigan viniendo muchos más. Y aparte tenemos la gente del dojo, y veo que todos los dojos están trabajando muy bien, todas las escuelitas están trabajando muy bien, y en este momento tenemos compañía también de gente que nos visitan de Castelli, de Cespeña, de La Tigra, de La Clotilde, de Villa Verter. Nos pone contento que la zona también se pueda sumar a esta fiesta, que tratamos de que sea así para que los chicos puedan participar, y teniendo en cuenta que ahora cuesta tanto moverse a lugares lejano, y hacer un torneo local es muy importante para nosotros y muy lindo, porque podemos mostrar nuestras actividades, nuestro trabajo, y nuestros chicos pueden aprender a competir. Es como que está resurgiendo después de muchos años nuevamente el karate. El karate nunca se perdió, o sea, lo que por ahí perdemos es el tema de la competitividad, de organizar torneos, porque cuesta mucho sacrificio y mucha plata, los premios y armar un torneo cuesta. Y por ahí es lo que nos aleja un poquitito. Pero en la medida que podamos hacerlo, vamos a seguir trayendo, porque creo que esto hace un beneficio para todos, para todas las escuelas. Todos trabajamos. La semana pasada hemos estado en Quitilipi, hoy estamos acá. Estuvimos con otra escuela amiga que hoy nos está visitando, que es la escuela Botucucay. Y hoy estamos acá con nosotros, con el Yuricán, trabajando a pleno, y si Dios quiere, ya estamos hablando con Castelli también para hacer otro torneo con la Kyudokan. Y la intención es que vaya regionalizándose, y nosotros con la intención es de que el Chaco realmente vaya tomando un tinte federado, que sea reconocido por el Comité Olímpico Argentino y que podamos estar todos en la Federación Argentina, porque hay muchos valores. Y lo único que sí tenemos que hacerlo, apoyarlo para que crezcan y para que puedan tener nivel, y algún día, quien dice que no tengamos un seleccionado argentino dentro de nuestro equipo, ¿no es cierto? Y esto incentiva a los chicos que empiezan a salir, que vienen entrenando, les hace muy bien también la competitividad. No, por supuesto, eso es lo que te decía, los chicos, una vez que vayan compitiendo y se vayan midiendo con otros chicos, tienen la posibilidad de mejorarse. Pero a su vez también le estamos mostrando a los papás por el camino que están yendo, porque muchas veces los padres no ven lo que nosotros hacemos en un dojo. Por ahí ven los resultados cuando nosotros nos ven acá en un torneo. Pero el trabajo del dojo es muy importante desde la parte formativa, porque desde el momento en que empezamos a trabajar con respeto, con responsabilidad, a mostrar el esfuerzo, a tratar de que sean más compañeros,
a compartir. Son valores que los chicos por ahí no se notan, porque muchos somos resultadistas y a veces vemos los resultados. El resultado no está en una competencia, el resultado está en lo que se haga como persona el día de mañana. Y no importa, porque si sale un campeón de torneos, lo importante es que sea un campeón de la vida. Eso es lo que buscamos nosotros con las artes marciales, ¿no es cierto? Profe, muchísimas gracias. No, gracias Chuchi por visitarnos y agradecido de que venga a difundir nuestra actividad. Sobre la actividad del karate y las artes marciales en la ciudad de Villa Ángela. El fin de semana también en nuestra localidad se desarrolló el muestreo de Cafara, el centro de natación de nuestra localidad, y precisamente allí estuvo César Fernández compartiendo un rato con el profesor Carlos Haas, que nos contaba sobre la actualidad del centro de natación de nuestra ciudad. La primera parte del año y hay que mostrarle a los padres cómo se viene trabajando. Bueno, sí, buenas tardes, gracias por estar. Gracias a los papás que han venido también, que son muchos, a los nadadores nuestros. Como vos decís, el tradicional muestreo del primer semestre del año, donde los chicos desarrollan y realizan diferentes actividades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que vienen haciendo en estos primeros 6 meses. ¿Sí? En este caso, como es el mes del Día del Padre, se nos dio a nosotros, se nos creó la idea de que podíamos hacerlo participativo a ellos, y eso fue lo que hicimos hoy, así que están teniendo esa conexión y esa participación y ese contacto directo con sus hijos en el agua, que creo que es hermoso y es una sensación para ellos emocionante también, que poder hacer una actividad con sus hijos dentro del agua. Carlos, y se ve que los profes trabajan muy bien porque los chicos atienden, hacen caso a pesar de la corta edad por ahí. Sí, seguro, yo creo que son profes que tienen mucha experiencia, que vienen trabajando desde el principio con nosotros, capacitándose, preparándose, no quedándose nunca, siempre estando a la altura, ¿sí? Y me parece que es lo que nosotros pensamos para ellos, que creemos que tiene que ser así, de que la actividad que nosotros enseñamos sea de excelencia y que los que vienen a practicar la natación realmente salgan aprendiendo a desplazarse en el agua, a manejar su cuerpo, a dominar su cuerpo y equilibrar su cuerpo en el medio acuático, que creo que la mayoría de los chicos hoy ya lo está logrando. ¿Hay competencia, Carlos? No tenemos competencia más que interna y algunos viajes a Resistencia, a Charata, que son las natatorias donde nosotros podemos ir a competir, no en forma institucional, sino más bien informal, para que ellos tengan experiencia. Sí, vamos a ir al torneo de los Evita, como lo hacemos todos los años. Ya estamos preparando 4 nadadores para esa instancia, que va a ser el mes de septiembre. ¿Cuántos años hace que está Cafara? Cafara va a cumplir ahora el 12 de julio, el mes que viene, 7 años, ¿sí? Así que preparándonos para un año más, así que muy contento por eso, por el aguante de la gente, por el apoyo de los papás. Creo que es una actividad muy buena, noble, ¿sí? Donde muy completa, donde la mayoría de los papás trata de traerlo y de que la practiquen, porque realmente hace bien, ¿sí? No solamente lo digo yo, sino que está comprobado científicamente que es una actividad, la actividad acuática, no solamente para las enfermedades respiratorias, sino también como una actividad deportiva muy completa, ¿no? Carlos, felicitaciones. Bueno, nos vemos después del 12 de julio para el aniversario. Bueno, lo esperamos, así que estaremos en contacto para ver qué evento.
evento realizamos en esa fecha. Ah, vuelve Miolano a las pistas. Dale, que vuelva, que vuelva. Lo esperamos ansioso. Gracias, profe. Gracias a ustedes por estar. Nuestro recorrido comienza en 1991, cuando un joven profesional decide emprender un gran proyecto, apostando al crecimiento no solo de una localidad, sino de una región. Nos caracteriza la atención personalizada que brindamos a nuestros clientes. Contamos con una gran variedad de productos para tu bienestar, con un excelente equilibrio entre calidad y precios. También llegamos a vos con nuestro servicio de Telefarma y otras prestaciones que nos acercan a nuestros clientes y sus hogares. En estos 25 años, descubrimos que somos aquellos que, como vos, buscan vivir mejor, superarse y ayudar al otro. Logramos estar presentes en la historia de quienes nos visitan día a día. Somos cuidados, bienestar personal, somos salud, somos Farmacias Pollini. 25 años en el corazón de su familia. El millonario Bingo Show navideño del Club Comercio de Santa Silvina, Chaco. Este año, con más de 40 millones de pesos en premios. Adquirilo y ganá con el millonario Bingo Show navideño del Club Comercio de Santa Silvina, Chaco, líder en la región. Teléfono 037-35-492-725. Facebook Deportivo Comercio. Ahí estaba la palabra del profesor Carlos Haas, propietario de Cafara. Bien. El día viernes también por la noche se estuvo jugando un partido por la cuarta fecha del torneo asociativo de básquetbol. Cultural visitaba a la gente de Atlético Alvear, fue victoria para los de Silvina. Compartimos una nota con Pepe Stacul. Que ya viene ensamblado, que viene jugando juntos hace mucho tiempo y tenemos mucha química entre los jugadores. Creo que ese fue, o es, ¿no es cierto?, lo que nos trajo acá, de venir tres partidos ganados. Así que un equipo muy joven, salvo quien les habla, hay muchos chicos que vienen de abajo, de las canteras del club, y prácticamente con el 90% del equipo de Santa Silvina, que no es poca cosa. Un muy parado del campeonato provincial. Sí, la verdad que el campeonato provincial nos dio mucha confianza, ¿no es cierto?, a todos los jugadores que venimos acá en el equipo, y los chicos que se sumaron, que fueron dos chicos que eran del club y volvieron, lo están haciendo de muy buena manera, y como te decía, con chicos que tienen un presente y un futuro muy brillante. Un goleo muy importante, la verdad, un mucho obvio, ¿no? Sí, son chicos que tienen mucho gol. Mochita, que viene cuarto de grado, la verdad que nos está dando una mano muy grande, bueno, sabemos la calidad. Segovia, de Cebollita, es un jugador muy importante, y bueno, el resto de los chicos estamos para ayudar y colaborar, ¿no es cierto? Esto es un proceso de nuevas generaciones que están pidiendo lugar en cancha y lo están haciendo de muy buena manera. ¿Qué pasa que me enteré por ahí que tu camiseta ya está en el cuadro? Le quieren retirar los vagos, pero no le voy a dar gusto. Hasta los 40 y después, listo. Ahí sí, pero no, todavía no le voy a dar gusto. Me voy a jugar al poli, pero no le voy a dar gusto que de dejar de jugar. Gracias. Gracias a usted. Pepe, plantel joven, lo decías. Se viene lo importante, el club está trabajando para ver si puede jugar el federal. Sí, la verdad que los muchachos están muy entonados y tienen muchas aspiraciones, lindas, buenas aspiraciones, ¿no es cierto? Hoy por hoy sabemos que el torneo federal es muy caro, los jugadores que están cobrando muchísimo dinero, torneo largo. Bueno, los muchachos están con ganas, la gente se entusiasmó, quieren mantener la base, sumó un par de chicos y bueno, no sé, que sea lo que Dios quiera, pero es muy lindo para el básquet del interior. Y un pueblo tan chico como Santa Silvina, yo soy de Charata, de una ciudad que quizás por darse el gusto de jugar TNA o Liga B en su tiempo, Federal, le costó mucho volver al ruedo, lo mismo que Social. Pasa acá en Villa Ángela también, ¿no es cierto? Muchos años de jugar Liga, por ahí descuidaron mucho la cantera de los clubes. Bueno, yo como hombre grande ya que soy, considero que los procesos y la formativa es lo más importante en el básquet, es lo que le da de comer a los clubes.
Así que bueno, que sea como te dije, lo que Dios quiera, pero que nunca descuide la categoría formativa. Y siempre pensando en el club y en lo mejor para el club. No hipotecar los clubes, porque sabemos que nuestra zona es una zona económicamente muy, muy débil, muy floja, ¿no es cierto? Sobre todo Santa Silvina. Así que bueno, Dios dirá y bueno, si quieren jugar, lo jugaremos, porque en realidad quiere que se mantenga el mismo equipo de Provincial y sumar uno o dos chicos más. Bueno, súper entusiasmado también, ¿no es cierto?, por el torneo obtenido y bueno, esperando, la verdad que hay muchas casas comerciales, mucha gente que está queriendo apoyar y bueno, si nos toca jugar trataremos de hacerlo de la mejor manera posible y tratando de dejar siempre al club y al pueblo, ¿no es cierto?, de la mejor manera. Ya un silvinense más, para vos, Pepe, sería como coronar la frutilla del postre, jugar un federal. Sí, lamentablemente yo ya le dije a los muchachos, mi trabajo no me permite quizá estar a la altura de los chicos que juegan el torneo federal, porque es súper profesional, mis tiempos son muy limitados, los viajes son muy largos, de muchos días, y quizá eso me juega en contra, pero bueno, le dije a los muchachos que estoy para entrenar, que estoy para sumar, para dar una mano, así que sí, como decís vos, la felicito al postre, pero bueno, tampoco me desespero por jugarlo, Dios dirá. Mari Est. Un complemento justo hace que todo combine a la perfección. Mari Est, Mari Est, Mari Est. Mari Est, calzado y marroquinería. Nuevas tendencias de moda y los clásicos de siempre, con la calidad única. Mari Est. En Villa Ángela, 25 de mayo 822. En Coronel Dugrati, San Martín 158. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Calzado y marroquinería Mari Est. Ahí estaba la palabra de Pepe, referente máximo del básquet de cultural de varios años, lo decía él en la nota. No quieren jubilar, pero hay Pepe para rato todavía. Y en la segunda parte de la misma, encamina con César Fernández a hablar del torneo federal. Siendo campeones del torneo provincial, las ganas están. Por supuesto, falta lo otro, lo económico, para ver si pueden o no afrontar el torneo. Precisamente sobre eso habla César Fernández con el presidente de Cultural de Santa Silvina, con Javier Ayala, para que explique cómo está trabajando el Rojo en pos de el sueño de jugar en la tercera división del básquet argentino. ¿Cómo andás, Chonchi? Y sí, la verdad que están pasando los días, ya van a ser 2 meses de haber salido campeón y sí estamos trabajando para ver si podemos llegar a enfrentar el torneo, la Liga C, el torneo federal que logramos con el ascenso. Bueno, hay que trabajar y mucho, Javier, y sé que lo están haciendo. Sí, la verdad que nos metieron un gran compromiso los chicos al salir campeón y bueno, estamos trabajando, ya tenemos una subcomisión, un pro apoyo para ver si podemos juntar el dinero y también estamos hablando con los distintos estamentos públicos, ya sea la gobernación, la intendencia y también estamos hablando a nivel nacional a ver si nos pueden dar una mano porque ya que con medios propios es imposible jugarlo, o sea, vamos a necesitar sí o sí la ayuda económica del gobierno. Javi, el sueño es jugarlo, no hipotecar el club. No, el sueño es jugarlo, pero si tenemos que resolver y decidir no jugarlo, no lo vamos a jugar, o sea, no vamos a hipotecar el club, hay muchos años de trabajo acá tenemos atrás, hace 6, 8 años que venimos trabajando con un objetivo y la verdad es que ahora no estamos en un compromiso, pero no, hipotecar el club ni hablar. ¿Se buscarán todas las formas hasta la última para tratar de jugarlo? Sí, nosotros vamos a tratar de buscar las alternativas posibles para poder jugarlo, pero si ya vemos que no conseguimos el dinero, no lo tenemos antes de empezar el campeonato, no lo vamos a jugar, no nos vamos a alargar a jugarlo ni con la mitad del dinero, o sea, juntamos todo y que estar tranquilo y que poder disfrutar de una liga, de un federal
y no andar sufriéndolo en el correr de los días, ¿no es cierto? Javier, la idea es mantener una base y tratar de traer dos o tres jugadores. Exactamente, sí, la idea, si nosotros jugamos, va a ser con el plantel que salió campeón, la base del equipo campeón, y con un par de refuerzos, y esa sería la idea. Pero sí, de buscar a algunos chicos U19, si llega a hacer falta, y bueno, y eso sería el equipo, ¿no es cierto?, más o menos. Javi, ¿hasta cuándo tienen la posibilidad de confirmar la presencia? No, esto hay tiempo hasta septiembre, principio de septiembre, pero nosotros ya lo vamos a definir a fines de julio, primero día de agosto, nosotros ya vamos a tener definido si jugamos o no jugamos, para así nuestros jugadores puedan tener libertad y si quieren ir a jugar a otro lado puedan llegar a hacerlo. Millonario Bingo Show navideño del Club Comercio de Santa Silvina, Chaco. Este año, con más de 40 millones de pesos en premios. Adquirilo y ganá con el Millonario Bingo Show navideño del Club Comercio de Santa Silvina, Chaco. Líder en la región. Teléfono 03735-492-725. Facebook Deportivo Comercio. Allí estaba la palabra de Javier Aldana, ojalá se concrete la posibilidad de conseguir los fondos. Sabemos que están hablando con varios jugadores de la zona para afrontar el compromiso, están la palabra de todos para armar un equipo competitivo, para estar en la conversación. El sueño es mantenerse en la categoría, consolidarse y después, mucho más adelante, otro tipo de objetivos deportivos. Pero el primero es participar y ser protagonistas. Simplemente eso. Sabemos y entendemos lo fuerte, si se da el hecho, de lo que es la localía de Cultural de Santa Silvina para ir a disputar un partido en este tipo de torneos. Ojalá, como lo dijimos, concreten el anhelo de participar en el Torneo Federal de Básquet, la tercera categoría. Torneo que participó Comercio en la última edición y que descendió deportivamente. Ahora el que logró el ascenso es Cultural, el otro equipo, y bueno, vamos a ver si juntan los avales para poder participar del mismo torneo. Bien, Diego, el día domingo estuvo jugando el Cotton Rugby Club por las semifinales del torneo de desarrollo de la URNE. Fue victoria para los villangelenses frente a Toro, paliza nuevamente del equipo de Villa Ángela por 87-7. Contundente victoria para ellos. Compartimos el tape al estilo de Sport TV. Come on.
cortar la quinta todavía. Está Sepi ahí. ¿Estamos pasando con él un ratito? Uno a cero gana. Sí. Vale. Compañero. Sí, sí, sí. Ladies and gentlemen. Mariest. Un complemento justo hace que todo combine a la perfección. Mariest, calzado y marroquinería. Nuevas tendencias de moda y los clásicos de siempre, con la calidad única. Mariest. En Villa Ángela, 25 de mayo 822. En Coronel Dugrati, San Martín 158. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Calzado y marroquinería Varies. Nuestro recorrido comienza en 1991, cuando un joven profesional decide emprender un gran proyecto, apostando al crecimiento no solo de una localidad, sino de una región. Nos caracteriza la atención personalizada que brindamos a nuestros clientes. Contamos con una gran variedad de productos para tu bienestar, con un excelente equilibrio entre calidad y precios. También llegamos a vos con nuestro servicio de Telefarma y otras prestaciones que nos acercan a nuestros clientes y sus hogares. En estos 25 años, descubrimos que somos aquellos que, como vos, buscan vivir mejor, superarse y ayudar al otro. Logramos estar presentes en la historia de quienes nos visitan día a día. Somos cuidados, bienestar personal. Somos salud. Somos Farmacias Pollini. 25 años en el corazón de su familia. Ahí estaba la victoria del equipo algodonero sobre los toros de Miraflores. Ahora, con esta victoria en semifinales, el equipo de El Cotton va a jugar la final el próximo domingo 7 de julio con el equipo de Juan José Castelli, con los Avispones, en otro de los duelos clásicos, se podría decir, del interior del Chaco. Los clásicos son para El Cotton, Cotton Águilas y Cotton Avispones, porque son los referentes del rugby del interior provincial. Y bueno, van a jugar la final del torneo de desarrollo de la URNE. Los campeones, o el campeón en este caso, de la final, va a jugar un reducido con la gente de Corrientes del torneo federal, del torneo C, regional C, que juega la gente de Corrientes, por una permanencia y la posibilidad de ascender a jugar en intermedia, categoría como lo que es en el fútbol, la reserva. No es el sub-19 porque no hay muchos de sub-19, pero es como la reserva del rugby, la categoría intermedia. Ahí estaría jugando El Cotton en caso de ganar la final del torneo de desarrollo y ganar al representativo de la ciudad, de la provincia de Corrientes, va a acceder al torneo de intermedia de la URNE, torneo el cual jugaba hace no más de 5 años el equipo de Cotton, jugando con regatas de resistencia, con Tarahui de Corrientes y otros clubes. Así que ojalá, está haciendo muy bien las cosas el rugby en esta oportunidad, y ojalá tenga la chance de ser campeones primero del torneo de desarrollo y después jugar este reducido con el equipo de Corrientes, campeón del torneo de desarrollo también de Corrientes. Nos metemos en la recta final, parte de fútbol. Nos metemos en la recta final, Diego. El día domingo, 16:30 horas, mientras jugaba la selección argentina, acá en la cancha de Atlético Alvear, había fútbol. Alvear recibía a San Lorenzo de la Tigra. Fue victoria para los visitantes por 1-0 y así compartimos el tape al estilo de Sport TV. Lucy, ¡ay, tu pelota, mira!
Thank you.
Ladies and gentlemen. Mari Est. Un complemento justo hace que todo combine a la perfección. Mari Est. Mari Est. Mari Est. Mari Est, calzado y marroquinería. Nuevas tendencias de moda y los clásicos de siempre, con la calidad única. Mari Est. En Villa Ángela, 25 de mayo 822, en Coronel Dugrati, San Martín 158. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Calzado y marroquinería Mari Est. Nuestro recorrido comienza en 1991, cuando un joven profesional decide emprender un gran proyecto, apostando al crecimiento no solo de una localidad, sino de una región. Nos caracteriza la atención personalizada que brindamos a nuestros clientes. Contamos con una gran variedad de productos para tu bienestar, con un excelente equilibrio entre calidad y precios. También llegamos a vos con nuestro servicio de Telefarma y otras prestaciones que nos acercan a nuestros clientes y sus hogares. En estos 25 años, descubrimos que somos aquellos que, como vos, buscan vivir mejor, superarse y ayudar al otro. Logramos estar presentes en la historia de quienes nos visitan día a día. Somos cuidados, bienestar personal, somos salud, somos Farmacias Pollini. 25 años en el corazón de su familia. El millonario bingo show navideño del Club Comercio de Santa Silvina, Chaco. Este año, con más de 40 millones de pesos en premios. Adquirilo y ganá con el millonario bingo show navideño del Club Comercio de Santa Silvina, Chaco, líder en la región. Teléfono 037-35-492-725. Facebook Deportivo Comercio. Ahí estaba la victoria de San Lorenzo de la Tigre el fin de semana sobre Atlético Alvear. Al margen del partido fue el marco de público, ¿eh? Sorprendió el marco de público. Porque, bueno, jugaba Argentina, como lo dijo Nico, el día domingo. Los resultados del fin de semana, Unión de San Bernardo y Unión Progresista en sub, empataron 1-1. En sub-19 la victoria fue por 1-0 para Unión de San Bernardo. 1-1 el empate de Unión y Progresista. Sportivo Español, el sábado por la tarde, goleó 5-0 a Tigre, también en su cancha Sportivo Español. Atlético Alvear, como lo vimos, perdió 1-0 con San Lorenzo. Textil se encontró con la victoria 3-2 en Villa Bertet con Cooperativa. Avenida, el sábado por la tarde en cancha del Progresista, le ganó 1-0 a Juventud. La gente de Rennes y Juvenil igualaron sin goles, 0-0. En un partidazo en Coronel Dugrati, Marcelino Ugarte y el Deportivo Comercio igualaron 3-3. Partidazo. Y Unión Dugratense sumó su segundo triunfo el domingo a la tarde en un partido que ni el árbitro fue. 1-0 ganó Unión de Platense. Nada, una forma de decir que ni el árbitro fue. Un partido que, si no hubo mucha gente, jugaba Argentina a la misma hora. No hubo mucho público para ver la victoria de Duratense sobre Villadora el domingo por la tarde. Los resultados del fin de semana. Con estos resultados, la tabla quedó de la siguiente manera en ambas zonas. Bien, en la zona norte, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Español y Textil suman la misma cantidad de puntos, 10 puntos para cada uno. San Lorenzo lo sigue con 6 puntos, 5 para Unión de San Bernardo, 4 para Unión Progresista, 3 para Atlético Alvear, que prácticamente se despide del campeonato, 2 para Racing de Villaverde, 1 para Cope y Tigre no suma unidades hasta el momento. La zona sur, Comercio 10 puntos, lo sigue Avenida con 9 puntos, Escalada... Perdón, lo sigue Dugratense con 6 puntos, Escalada tiene 3, Rennes tiene 3 también, Juvenil tiene 3, Ugarte suma 3 unidades, Villadora 2 y Juventud todavía no puede sumar puntos. Esa es una tabla de las dos zonas de primera división. Programación de primera para el próximo fin de semana. Bien, la programación quedó de la siguiente manera. La zona sur van a jugar sus 4 partidos el día sábado. Y la zona norte va a jugar el día domingo.
Pasamos a leer la programación. Avenida Rens, primero en su 19, luego en primera división el horario. Sábado 15 horas. Villadora Juvenil 14:15. Dugratense Ugarte 14:30. Y el Deportivo Comercio, en el duelo de la fecha, para mí el día sábado, a las 14:30 en cancha del Deportivo Comercio. La zona norte, Unión Progresista y Deportivo Español, el domingo a partir de las 14:30 horas. Tigre Cooperativa, domingo 14 horas. Racing Textil, domingo 14 horas. Y Tigre con Cooperativa de Villa Bertel, 14 horas también. Esa es la programación de Primera División para el fin de semana. Este fin de semana vamos a tratar de estar en Santa Silvina y, lógicamente, como lo dice Coco, en el Clásico del Barrio, el día domingo, Sportivo Español visitará a Unión Progresista. ¿Será partido saca técnico o no? Lo vamos a saber la próxima semana, después de tener ya los resultados de la fecha del torneo de apertura de la FOCH. Señores, nos vamos. Nos reencontramos en 7 días. Nos despedimos hasta el martes que viene, si Dios quiere.